a la paleta. De no ser por ti, compañera, amante y distra, que ocupas las horas más sinceras, todo mi ser sin brújula erraría sin bandera. De no ser por ti, caja de hermosas sorpresas, que despiertas mis sentidos más sutiles, no tendría identidad ni alma quieta. Hoy quiero renovar mi voto, rebautizar el amor y reforzar mi entrega, porque siento el temor de no merecer la feliz fusión con tu forma plena, y es que en ti lo tengo todo en ti, amándolo todo en ti, a través de ti y a partir de ti. Porque tu silencio grita mi único idioma, tu presencia dibuja mi mundo propio. Abrazado a ti, fundido en ti, quiero vivir en ti y morir de ti. Mi cuerpo sin tu cuerpo no se completa. He de gastar la vida llenando las manos de tu armonía y que la suave curva de tu cuerpo sea el horizonte a donde arribe cada fecha, cada día. Paleta, paleta mía. Don Alex Alemán, o como más popularmente es conocido, Alex Alemani. Bienvenido a su casa, a su trabajo, a su estudio y a su programa. Muchas gracias, Javier. Oye, es un verdadero placer reencontrarte. Yo te conozco de hace muchísimos años, por lo menos tu obra, y es un privilegio, pues estar donde nace esa obra y donde fluctúan las musas del artista. Pero como de este señor ya todo el mundo sabe mucho, de oídas, pues aquí uno que es Garrido, pues ha venido a las fuentes prístimas y a pedirle a Alex Alemán que nos hable de Alex Alemán. ¿Qué diría usted de sí mismo si tuviera que decir algo? Bueno, que tengo un poco de inclinación a la bipolaridad, por ejemplo, que desde pequeño tuve una inclinación clarísima, no había cuestión, tenía la absoluta seguridad de que no servía para nada más que para esto. Y hoy en día incluso tengo dudas que sirva también para esto, pero bueno, al menos tenía la decisión limpia y despreocupada, porque recuerdo que habían compañeros míos de bachiller obsesionados y preocupados por saber qué posible salida, qué posible carrera iban a estudiar para defenderse en la vida. Y yo tenía una especie de fatalismo, claro, de que no quería otra cosa más que esto. Hasta el extremo de tener mis problemas familiares, porque esas veleidades artísticas no estaban bien vistas en mi familia. Uh-huh. Querían que fuera un arquitecto, y afortunadamente para los que nunca me compraron una casa, yo nunca construí una casa y me dediqué a esto. Ingresé en Bellas Artes, y la verdad es que desde el examen de ingreso yo me sentí como si hubiera regresado a mi paleta, a mi planeta, que antes no hubiera conocido. Encontré mucha más gente como yo, que con los gustos parecidos, las costumbres parecidas y, sobre todo, la felicidad centrada en el mismo punto, el arte, en toda su contemplación, tanto de grabado como de pintura, escultura, música. Así que ahí encontré mi verdadera identidad, con la sensación de haberme liberado de una presión
que me oprimía y no me dejaba respirar, que era el contexto social de aquella Gandía en donde nací en mis tiernos 15 años lleno de granos y problemas. Uh-huh. Así que a partir de ese ingreso en Bellas Artes empecé a tener conciencia de mis limitaciones, pero también de mis aspiraciones y de mi vocación. Pues me has evitado la segunda pregunta, que era eso. Si había habido un momento de inflexión en que tú dices, va, si yo soy pintor, no ha habido ninguna duda, ha sido una trayectoria lineal, ¿no? Siempre lo tuve claro, sí. Siempre lo tuve claro. No te has preguntado qué ibas a ser cuando fueras mayor, ¿no? Además, es que el ser humano lleva implícita una necesidad de proyección social, de tener algún tipo de protagonismo social. Evidentemente yo era muy torpe para el fútbol y los demás juegos que eran habituales en la sociedad infantil de aquellos tiempos, en aquellos colegios, pero en cambio pues tenía un claro protagonismo dibujando, porque lo hacía mejor que mis compañeros, y algo muy divertido es que... Perdona, ¿quedaban los toros? ¿Tampoco? No, tampoco. Y ahora menos. La verdad es que me gané bastantes cachetes por parte de mis profesores, de los Escolapios, pero bastante, si no admiración, por lo menos una especie de complicidad con mis compañeros de curso, hasta que les hacía también la caricatura a ellos. Entonces, dependía de su sentido. Hombre, es que la infancia, no sé por qué se aplaude la maldad, ¿no? Sí, maldades. Sí. Tú claro, lo utilizabas como arma arrojadiza, ¿no? Claro, lo utilizaba así. Era mi venganza, sobre todo con los profesores de ciencias exactas, con los que siempre me llevé muy mal. Matemáticas, química, física y todo esto, ¿no? En cambio, tenía debilidad por la literatura y la historia y todas estas asignaturas que hoy en día, para una sociedad tan orientada a lo pragmático, tiene poca, y además con este gobierno que ahora está en franca guerra abierta contra el humanismo. Hay poco lirismo en la vida, están, la vida cotidiana. Están asesinando las humanidades en la enseñanza, y eso es muy mal síntoma para futuras generaciones. Pero bueno, en aquel momento aún tenía algún tipo de respeto y consideración a las humanidades. Se estudiaba latín, se estudiaba griego, que aunque parezca mentira, pues sí, que sirve a lo largo de la vida, porque te facilita aprender idiomas, te facilita entender cosas que aparentemente son inextricables o ininteligibles, y bueno, pues hay ciertas cosas que sí que tengo que agradecer. Pero la represión devenida de un concepto religioso de la vida, de la sociedad, eso sí que me las hizo pasar muy mal. Empecé a hacer preguntas que nadie nunca contestaba, y bueno, tomé decisiones personales de alejarme de la religión y buscar otras cosas. ¿Y ahora en qué cree Alex Alemán? En el panteísmo. Bueno. Pero ya hemos empezado, vamos a seguir la secuencia. La caricatura la has llevado a la quinta esencia, o sea, tú has continuado simplemente. El niño aquel que hacía caricaturas sigue haciendo caricaturas. Sí. Seguramente por divertimento porque te debes algo a ti mismo o como juego personal. No, yo tengo un profundo y desmedido interés por el ser humano. Yo ahora he aprendido, cuando era jovencito me llamaban en Gandía Miraeta, porque es que miraba mucho a los ojos a la gente, y lo que la gente no sabía es que quizás estaba tomando las proporciones, estaba pensando qué orejas más grandes tiene este hombre o qué boca más pequeñita tiene esta chica, o algo así. Era un sentido crítico. Ya, una especie no era la mirada grosera. No. Era una especie de deformación profesional. Mi manía, mi costumbre de estudiar proporciones, colores y todo esto, ¿no? Con el tiempo ya disimulo, ¿no? Y ya esa mirada crítica no la tengo, o la disimulo bastante bien. Pero bueno, siempre he tenido un gran interés por el ser humano. Y los rostros, la expresión humana, el ser que tengo más próximo a mí, es lo que me apasiona pintar, la figura humana. Además de que es una prueba de fuego, porque la figura humana, sin comparación posible, es mucho más dificultosa de pintar que un paisaje o un bodegón o una marina. Y sobre todo la femenina. Claro. Tú has invertido mucha obra en el cuerpo, en el cuerpo femenino. He tenido muchas modelos, afortunadamente muy, muy buenas chicas, porque tener paciencia para aguantarme a mí tantas horas posando, hay que tener paciencia. Por supuesto, es un trabajo que se paga, claro. Pero nunca me parecerá bastante para lo que a veces sufren, ¿eh? Bueno, pero además, el cuerpo femenino, que también es un icono tuyo. O sea, de paso, ¿nos puedes explicar un poco
¿qué sentido tiene el cuerpo femenino? La mujer es el mundo, no solo el cuerpo, sino el mundo femenino. Sí. La mujer es el ser vivo que más admiro. Naturalmente con mucha diferencia, ¿no? Ahora se sabe que son tan inteligentes, son más que nosotros. Nos ha costado mucho aceptarlo, pero yo lo acepto encantado. Pero al margen de eso, es que su cuerpo es más armonioso, más grácil, por supuesto, claro, más femenino, pero es que no hay nada que yo encuentre tan hermoso, tan rítmico, tan armónico, como un cuerpo de una niña que aún no es mujer, porque ya estamos hablando de otro tema. Cuando ya es mujer hecha, ya se puede hablar de erotismo, de sensualidad, de todas estas cosas. Pero yo estoy hablando de una niña de 11, 12 años, cuando aún no es mujer, que empieza a tener sus picardías femeninas, pero que aún tiene el encanto, la mezcla de niña y de promesa. El tema blanco. De mujer, exacto. Y bueno, y hace mucho tiempo lo descubrió esto un fotógrafo que se llamaba Hamilton. Hombre, David Hamilton. David Hamilton, que hizo una película preciosa, que era Militis. Pero, claro, yo no sé cómo lo conseguía él, tener a sus expensas todo un colegio de adolescentes que le posaron sin ropa y tal. Pero bueno, eso es lo que yo persigo, esa especial gracia, casi musical, que tiene un cuerpo femenino. No desprecio ni mucho menos el cuerpo de un adolescente, un chico. Cuando voy a la playa, la verdad es que al margen de bañarme, lo que más hago es mirar cuerpos porque me sigue gustando mucho la anatomía humana y para mí es la materia prima para pintar. Me conmueve más que un paisaje, por muy hermoso que sea. Claro que no soy insensible a esos azules tenues y violetas que hay en el fondo de las montañas en la lejanía. Eso, como te comentaba no hace mucho. A ver si el panteísta está buscando el alma humana todavía. Sí, bueno, es todo junto, es toda una unidad armónica en el cosmos. Somos eso. Posible. El panteísmo es eso, una unidad vital armónica en el cosmos y que es todo sagrado. Cualquier forma de vida es sagrada. Y me parece una barbaridad la cacería, me parece una barbaridad los toros, me parece una barbaridad todo aquello que signifique dolor en un ser ajeno. Yo he visto con un microscopio formas vitales y destruir esa maravilla, destruirla gratuitamente, como hoy en día es la caza o eso, es lo que me desespera y no lo comprendo, no lo entiendo. Si te fijas, yo tengo arcos, tiro con arco, carabinas, tiraba con pistola, ya no tengo permiso, ya no. Pero siempre sobre dianas, nunca se me ocurrió tirar sobre nada vivo. No lo entiendo eso, no lo comprendo. Así que no sé qué podría quedarme hoy en día como deporte que no fuera la contemplación de la naturaleza. Me gusta el submarinismo, buceo siempre que puedo. Lo que pasa es que ya no hay nada que ver, por desgracia, en el Mediterráneo, nos lo hemos cargado todo. Pero tampoco quiero ser extremista en el sentido de que, si bien estoy contra la caza, sería una postura muy lateral pretender que la equitación, por ejemplo, que me encanta, yo tenía caballo aquí, el caballo hace lo que hace porque tú se lo pidas por favor. No. La equitación también pasa por el dolor del caballo, del animal, por obligarle, robarle la libertad y obligarle y hacerle daño, algunas veces con la fusta, para que no te mate, claro. Así que es muy complicado, pero si por mí fuera, la verdad es que no tendríamos ningún animal a nuestra disposición. Estarían libres y nada más. Yo aquí he llegado a tener muchos animales. Yo he tenido hasta 16 daneses, perros de 85 kilos. Y he tenido dos caballos he tenido aquí, hasta que los vecinos se cansaron del olor al caballo. ¿Y una serpiente? Y una boa que estaba donde está el televisor, una boa de 3 metros, que mordió a mi asistenta y tuve que venderla. ¿Y sabes cómo lo sé? Por un artículo que salió en cierta revista, hace muchos años, al menos 20 años, ¿eh? Sí, sí. Que hablabas de una pitón o una, no boa, sé qué, boa, una boa. Una boa constrictor. Y a mí me chocaba un poco decir, a ver, un artista tenga en el estudio una boa como animal de compañía, pues no lo sé, raro es este hombre, ¿no? Pero no es que sea raro, es que es más raro todavía, ¿no? Me explico. Cuando uno ve tu atrecho, tu, la puesta en escena de pinceles y todo esto, uno dice, esto es el estudio de un pintor, ¿no? Pero cuando uno ve los cuadros, dice, no, los pinceles ya no son pinceles, son varitas mágicas. Tú tienes muchas varitas mágicas para hacer mundos mágicos y para hacer composiciones que, cuando menos, pues provocan un misterio.
hay muchos enigmas en tus cuadros. Hay un mundo bucólico, es casi una escenografía en determinados momentos donde los personajes discurren por allí. Y resulta que ahora que tengo al mago aquí enfrente, que me lo cuente, ¿de dónde sale toda esa magia? Sí, al principio he dicho que soy un personaje un poco bipolar. O sea, hoy puedo estar en el cielo y mañana seguramente es posible que esté en el infierno, ¿no? O sea, tengo días muy irregulares. Eso es eso, eso es sociable. De concepto y, no te preocupes. Y de circunstancias y tal. Bueno, eso quiere decir que tengo, para bien o para mal, una vida interior muy activa. Es un eterno cuestionarme lo que estoy haciendo. Siempre, cuando termino un cuadro y yo no me gusta, quiero el siguiente siempre. Me cuestiono continuamente, no me gusta, puedo mejorar y es lo que me exijo cada día, ¿no? Entonces eso me lleva a reflexiones incluso a veces involuntarias, es decir, que mi mundo del subconsciente es muy tenso. Mis imágenes del subconsciente son constantes, es un desfilar continuo de imágenes que son reflejos de deseos, de obsesiones, de sueños. Mi mundo onírico es muy rico, sueño mucho. Y todo eso pensé un día de repente que por qué no pintarlo, por qué no aprovecharlo, hasta que comprobé que pintándolo me deshacía de obsesiones. Usaba el caballete como un diván de psiquiatra, y yo lo que me obsesionaba lo pintaba y se me curaba la obsesión. Se me iba la angustia por un tema determinado, ¿no? Con el caballete me he curado cosas muy graves, de circunstancias personales, que las he pasado más o menos con cierta tolerancia o aguante, porque tengo ese factor compensativo que es pintar. Y a eso de pintar le debo pues muchísimas cosas, hasta el extremo de que me lo planteo casi casi como el cultivo de la filosofía zen, o sea, la reiteración de ejercicios dentro del mismo oficio, una y otra vez, hasta que en realidad tu oficio es una especie de mecanismo automático que salta en cuanto a las circunstancias son positivas, como los actos reflejos. Y bueno, me gusta esa de vida y me gusta practicar todo esto, ¿no? Otra cosa es que para mí al final la felicidad está solo mientras lo hago. Cuando termine un cuadro ya estoy pensando en el próximo y lo que he hecho normalmente es, la firma es como el reconocimiento de que he perdido la batalla y que a ver si la próxima vez pego mejor y me hacen menos daño. Me encanta. Sí, es un diálogo abierto siempre. Sí, a ver, con la pintura. Es que estás abriendo una enciclopedia en este momento, ¿no? Y no sé por dónde empezar. Porque, por ejemplo, me dices, la magia de los sueños y tal, es que me da la impresión de que tú sueñas despierto. Que es como, sí, siempre, como hay que soñar, ¿no? Siempre, sí. El punto uno. Y el punto dos, primero nos has contado un poco tus inconformismos con el mundo y tal, y resulta que lo estás cambiando, ¿no? ¿Eres consciente de que puedes cambiar el mundo? Sí, estoy, ¿o te estás creando un mundo para ti? Claro, eso es lo que pasa, que yo estoy, con lo que pinto estoy evocando un mundo que me parece mejor. Pero estoy evocándolo o convocándolo, no se sabe la pero cuestión. ¿Eres consciente de que esto le llega a mucha gente también? Sí, esto es como un receptor y un emisor. Coinciden y sintonizan y se entienden. Unas veces sí, otras no, claro, no se puede pretender gustar a todo el mundo. Pero sí es cierto que hay gente que entiende lo que estás diciendo, lo interpreta y digamos que se siente cómodo con las propuestas iconográficas que tú le estás presentando. Es un diálogo de sensibilidades, seguramente. Claro. La propuesta. Sí, sí, sí. Hay gente que no soporta esto, claro. Pero hay gente que se siente identificado porque ha soñado con las mismas cosas o porque tiene mecanismos de subconsciente parecidos que no, en realidad no son tan extraños, son bastante corrientes y comunes a todo el mundo, como que te decía antes, el soñar que uno vuela. Claro que es normal y corriente. Es conciencia colectiva. Pero claro, la conciencia colectiva, cuando alguien la asume como portador de la antorcha, es que resulta que no todo el mundo es capaz de expresarse. Claro. La posibilidad de expresarse, ¿no? Sí, y decidir qué es lo que quiere expresar. Es decir, coger los elementos que uno crea que son posibles trasladados a un cuadro. En cualquier momento de relajación, el pensamiento no tiene reglas, vaga y divaga. El pensamiento divaga mucho y es una consecución de fotografías superpuestas.
de películas superpuestas. De repente estás pensando en lo bueno que sería comerse un plátano ahora, pero al mismo tiempo estás pensando en la última vez que estuve en Gandía, que había una resaca enorme, no me pude bañar, pero al mismo tiempo estoy pensando en que mañana quiero ir a la inauguración de un pintor que me gusta mucho. Y tal. En fin, el discurso del subconsciente y del pensamiento libre es tan caótico que ¿por qué no tiene que ser también la pintura? Aparentemente no tiene que ver mi nieta durmiendo aquí con un manojo de manos que están una persiguiéndose a la otra. No tiene nada que ver, pero en la, digamos, en el orden social normal, pero en mi orden personal sí tiene mucho que ver. Bien, de acuerdo. Las manos son inquietantes en este momento y resulta que nos abren un enigma y los otros elementos que forman parte de... Y no digo el cuadro, digo escenografía, ¿no? Como una escenografía onírica, un campo posible, ¿no? Y entonces te das cuenta de que estás haciendo lo que... La primera obligación del artista para hacer una obra de arte es crear misterio. ¿Tú eres consciente de que eres misterioso? Bueno, eres misterioso. Luego tiene... Tu pintura tiene color. Eres valenciano, tú eres de Gandía, ¿no? Entonces, sí, sí. El color está ahí, ¿no? El mar también está ahí, como bagaje personal. Eres un tipo que pinta con ternura. No lo sé. Con sentido crítico, pero en la ternura, en esa forma de atenuar las luces, en los temas, en tu nieta, en todo lo que te despierta la poética, porque además es que también tenemos poeta aquí, ¿no? El poeta y músico. No, si son instrumentos diferentes para decir las mismas cosas. Pero sí entiendo que yo propongo un mundo más dulce, es un mundo más amable. Aunque a partir de nuestras obsesiones personales, construir con todo eso un mundo que sea, al menos estéticamente, un poco más digerible. Sobre todo por contraste con las... parece que sea una norma estética actual, el culto al feísmo. Parece que cuanto más fea y horrorosa sea una imagen, más contenido, más rico en contenido está. Es como el tópico de que una mujer guapa necesariamente es estúpida. Pues no, hay mujeres guapas y encima inteligentes, ¿no? Y se puede pintar así y a lo mejor ser buena pintura. Y no necesariamente hay que pintar caras horrorosas como las de Saura para tener algo que decir. Igual se busca la sacudida emocional. La sacudida emocional es tan postiza como todo lo contrario. No sé, hoy en día hay un culto al feísmo. Si tú observas cómo va vestida la gente, con sudaderas, con pantalones rotos, que por cierto son más caros que los normales, y zarrapastrosamente, pues... ya empieza a ser sospechoso un señor que vaya con un traje y con corbata. Empieza a ser sospechoso de ser de la banca, lo cual es una maldición hoy en día, claro, y se lo merecen, por cierto, pero que ya o son políticos o son banqueros, y eso ya despierta la desconfianza de la gente. Se viste muy mal, se expresa la gente muy mal, hablamos muy mal, con muy poco y escaso y pobre vocabulario, con... solo faltaba el YouTube, Facebook y toda esta retahíla de lenguajes nuevos que se utilizan para cortar los mensajes telefónicos. Se está cortando muchísimo el idioma, las formas y la educación. Estamos perdiendo un montón de números en la escala de evolución social. Y es lamentable, ¿eh? Algunas veces cojo el metro y veo cosas que ya no me gustan nada. Eso solamente quiere decir dos cosas: o que tengo razón o que me he hecho viejo, una de dos. O que sales poco de casa. O que salgo poco, sí, es verdad, sí, pero me resulta cada vez más fácil irritarme con el comportamiento ajeno. A ver, es que... De alguien que está con los pies encima del asiento de enfrente, en el metro. Pues es que eso en tus cuadros no pasa. No, no, claro que no, por eso, claro que no. Pero bueno, en fin. Oye, estamos hablando de los símbolos. Hay símbolos recurrentes que a mí me han llamado la atención, por lo menos alguno de ellos, ¿no? Símbolos recurrentes en tu pintura. La esfera, bien de cristal, bien planetas o planetoides, o... ¿Qué es la esfera en tu pintura? El otro día tuve la enorme suerte de ver una de mis películas que me llevaría a una isla desierta, que es Odisea en el espacio 2001. Preciosa. En esta película, bueno, para todo el mundo, cada uno le da una interpretación. Para mí, ese cuerpo geométrico que aparece, para mí es la representación de lo intangible, de Dios, de la idea y la génesis del cosmos, ¿no? El principio de las cosas. Pues para mí lo es una esfera.
es simplemente eso, la representación de todo aquello que está fuera de nuestro control, pero que al mismo tiempo nos controla, las circunstancias que nos rodean, desde el clima hasta la compañía y la gente que conocemos, o el afecto de los hijos, de todo aquello que no podemos controlar, pero que nos condiciona. Otro de los símbolos recurrentes en tu obra son las máscaras. Sí, y eso sí que es inquietante. ¿Qué significan las máscaras? La identidad, bueno, pues yo reconozco que a veces sufro una especie de descuido personal, porque me disgusta tanto mi imagen que apenas me miro para no cortarme cuando me afeito. Vale. Así que cuando me veo por sorpresa, caminando por la calle, reflejado en un escaparate que sea espejo o algo así, me suelo llevar muchos sustos y muchos disgustos, porque no me gusta nada. Hay una especie de riña interna entre lo que soy y lo que parezco. Tengo un aspecto mucho más distante, duro y agrio de lo que realmente soy. Soy extremadamente afectuoso y tierno y tal. Entonces ya me fío muy poco de las expresiones habituales de la gente, pueden ser postizas. Entonces me gusta llegar al segundo escalón del conocimiento para indagar un poco más allá. Eso nos lleva a la consideración, a la contemplación de la amistad como valor sin precio, ¿no? Y cuando llegas a ese estadio en el que empiezas a conocer de verdad a una persona al margen de la máscara que llevamos en la sociedad, porque realmente todos proyectamos o intentamos proyectar una imagen lo más favorable posible para hacer amigos, para tener novia, para, en fin, intentamos proyectar la imagen lo mejor posible. Entonces hay que pasar de esas primeras imágenes para entrar un poco más allá y tratar de indagar sobre el ser humano que hay detrás de una cara más o menos afortunada. Me está sugiriendo que a lo largo de momentos vamos utilizando distintas caras. Sí. ¿Lo ves así? Sí. Además, como soy un observador de la naturaleza, nosotros tenemos picardía para disimular, pero los animales no, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Y cuando a veces veo documentales del comportamiento animal, ellos lo hacen tan claramente, de forma tan expresiva, y no me refiero precisamente a los chimpancés o a los primates superiores, no, incluso a las zorras y los lobos, comportamiento canino, esas actitudes humildes cuando están ante el elemento alfa, todas esas expresiones corporales, que se usan mucho en teatro, por cierto, pues en el ser humano hemos aprendido a disimularlo, pero tienes que ser muy observador para darte cuenta, y a mí eso me encanta, estudiar la expresión más allá de la apariencia primera. Sí, pero eres un observador que no para de pintar. Sí, no paro de pintar. La forma de observar tuya es pintándolo, ¿no? Sí, claro. Y a veces, mira, esta mañana estaba en el ambulatorio porque he ido a ponerme la vacuna esa de la gripe y tal. Y había un señor que me ha saludado y digo, caray, qué manos tan grandes tiene usted. Manos enormes. Es lo primero, ¿no? O sea, no es que me choque el nombre o la expresión que traiga o tal, me chocan ciertas cosas que yo a veces, a mi mujer se ríe mucho porque le digo que, mira, aquel personaje está mal dibujado. Cuando hay un señor muy alto que tiene la cabeza muy pequeñita, o al revés como yo, bajitos y con la cabeza enorme, estaban mal dibujados, mal compuestos y mal distribuidos anatómicamente. Todo eso son deformaciones profesionales, la manía de ver las proporciones, los colores, es mi forma de asomarme al mundo, por ese enfoque. Bueno, a todo eso a través de... Hemos hablado de la magia, de la lírica, de la poética, la escenografía, la técnica. ¿Qué tiene usted que no tengan los demás? ¿Dónde está el secreto? Ah, no, o sea, hay grandes pintores. Y he descubierto, últimamente estoy muy viciado con el Facebook, porque he descubierto muchísimos pintores excelentes. Lo que se dice que hoy en día ya no se pinta bien, porque es todo abstracto y porque... No, hay grandes pintores. Lo que pasa es que curiosamente están localizados pues por el norte de Europa y por Rusia, ¿no? Y Polonia y todo esto, ¿no? Hay grandes pintores. Pero, ¿y la técnica? Pues yo no tengo ningún misterio. Mis técnicas son muy conocidas, desde el acrílico, el alquídico, el óleo, el pastel. Lo que pasa es que siempre me quedo con el óleo. Al final es la materia para mí, la materia reina. La técnica maestra. La definitiva. Y entonces con eso me encuentro más identificado.
Lo que pasa es que hace tiempo ya que no toco la escultura, por ejemplo, porque los conceptos que tengo ahora, los temas que se me ocurren ahora, son más para la pintura que para la escultura, ¿no? En cuanto a la técnica, pues todo el mundo me ha visto pintar. Durante un tiempo, cuando estuve presidiendo el Círculo de Bellas Artes durante 11 años, pues tuvimos la costumbre, o instauré la costumbre de los domingos, pintar en la calle para promocionar el círculo. Pintar en la calle, éramos un grupo de 10, 15, 20 pintores con un modelo delante y pintábamos desde las 10 de la mañana hasta la 1 y media, a las 2 de la tarde. Todos me han visto pintar, yo no tengo ningún secreto. Quizá lo chocante es que a veces, por comodidad, en vez de llevarme todos los colores que uso aquí, me llevaba los 5 primarios y nada más, y con eso se saca todo, ¿no? Pero, así que no tengo ningún secreto, no tengo ninguna técnica que se deba esconder, ni creo yo en técnicas que tengan que ser secretas y todo esto. No, es que te puedes encontrar, y más si haces un programa de este tipo, de divulgación cultural y artística y todo esto, pues que hay gente que tiene secretos profesionales y que no te los cuenta, pues porque le han costado muchos años de conseguir y todo esto, ¿no? Debe ser inseguridad, ¿no? U otras cosas, no demasiado. O debe ser complicarse mucho la vida, porque pintar es mucho más fácil que todo eso, ¿no? Sí, o es fácil o es imposible, como decía Dalí. Sí. Que, por cierto, hablando de Dalí, o bien esos secretos están tapando ciertas dificultades. Por ejemplo, Dalí es curioso. Se puede hablar de Dalí porque ya es inalcanzable, pero se habla de él como un gran dibujante, y es mentira, es totalmente incierto. Era un pésimo dibujante. Él se proyectaba las diapositivas. El famoso Cristo de Dalí, yo he visto las fotos del modelo en el suelo, con la diapositiva en plena elaboración, y luego proyectándolo en el cuadro. O sea, cuando dibujaba a mano, o a pulso, como se suele decir, era bastante malo dibujando. Es chocante eso. De hecho, pero utilizaba muchísima diapositiva. La cena es una proyección, además, todo simétrica, de simetrías y tal. Claro. Pero mira, sin embargo, soltó una de sus paridas, que bueno, en su momento sonó así a barbaridad, y con el tiempo puede que tenga razón cuando dijo: el arte del 2000 será clásico, imperial y existencialista. Y parece ser que las corrientes abstractas están empezando a tener serias dudas, ¿eh? Sí, es que no hay movimiento cultural y social que no sea pendular. Se va de un extremo al otro. Y hay vaivenes, y cuando se llega a barbaridades como Rothko o Pollock o Manzoni, el del bote de excrementos... Mierda de artista. En conserva, mierda de artista. Y cuando se llega a esos extremos, o de Lucio Fontana, de dar un tajo con un cúter a un lienzo, pues lo normal es que se vuelva atrás otra vez y se replantee otra vez la pintura. Ya realmente hace muchos años que se volvió al realismo cuando los hiperrealistas americanos, cuando aquellos que pintaban a guardabarros de un coche o una cabina telefónica o la puerta de un supermercado, con un realismo fotográfico, frío y absurdo, pero bueno, era un retorno al realismo. Por cierto, que era un tema que quería tocar. Hay un movimiento genuinamente español en toda la historia del arte, que es el realismo español, de corte magicista, de corte existencialista, de corte costumbrista y tradicional, que apareció por este país en los años 70, más o menos. No es historia, hay muchos ensayos en torno a... Todavía no hay tiempo suficiente para haber hecho historia, ¿no? Este movimiento, la paternidad se la atribuían a Antonio López, pero estoy pensando, tú eras de los pioneros de ese movimiento, ¿eres consciente? Sí, sí, hace muchísimos años. Ya, mira, en el 75 hice una exposición en Madrid ya con trabajos de este tipo, de esto, en el 75. Y tuve que ir allí a pintar, bueno, no, fui a alguna exposición. Lo que pasa es que estando allí me encargaron, murió Franco, y me quedé allí 3 años porque tuve que pintar al rey para las diputaciones, todo el mundo estaba pintando al rey. También la pinté para aquí, para el ayuntamiento, y para la Diputación de Madrid, y le tuve que pintar 2 o 3 veces. Y ahora lo he vuelto a pintar, ya ves. Pero, en fin, la cuestión es que ya entonces yo llevaba ya obra de esta en el 74, 75. Y ya llevaba años haciéndolo. Ya había expuesto antes aquí en Valencia, varias veces, con este tipo de obra. Por eso estoy teniendo el buen gusto de recordar a quien me quiera oír que este señor estaba en la barricada del realismo español cuando apareció. Sí, sí.
No, bueno, y eso no quiere decir que no, porque cuando uno busca su propia identidad, siempre he dicho que la verdadera cultura de un ser humano empieza cuando elige el primer disco y el primer libro y hace el primer viaje. Ahí es cuando uno de verdad empieza a educarse, de verdad, ¿no? Y bueno, pues también en respecto a la pintura, también lo mismo. Yo probé varios tipos de estilos de pintura, a ver cuál me cuadraba más. El expresionismo, el impresionismo, lo probé todo. El abstracto, estuve 7 años pintando abstracto. Pero el abstracto me ponía nervioso que no hubieran reglas, que todo valiera. Y eso me aburría. Hombre. Me aburría bastante. Está la composición. Sí, sí, sí. Está pero... la gama cromática, que hay que respetarla. Sí, háblale de composición a Pollock, por ejemplo. Bueno, Pollock lo dejaba todo muy arregladito. Sí, sí. Cada montoncito en su sitio, ¿no? Bueno, sí. Para gustos colores, ¿no? Ya, ya, no, claro. Era técnica libre y además sin reglas, ¿no? Entonces llegó un momento en que me saturé un poco de esa libertad y preferí volver a medirme con las limitaciones. Bueno, tú no te mides con las limitaciones, tú te flagelas, porque tú haces una obra muy costosa. No digo muy costosa en el término físico, en el plano físico, sino en el mental. Es una obra muy elaborada, muy construida, muy complicada. Muy trabajada, sí. Muy esforzada, digo. O sea, que cuando haces una pieza de estas, acabas cansado. Que va, acabo estimulado para otra. Pues entonces usted no es de este planeta. No, me gusta mucho mi trabajo. Me gusta mi trabajo, eso simplemente, ¿no? Yo a veces digo en broma que es la segunda cosa que más me gusta en esta vida, pero bueno, ya estoy próximo a que ya sea la primera. Me guste. Esto es el camino. Sí, esto es el camino, claro. La madurez es lo que tiene. Así que no es ningún mérito. Para mí esto no es un trabajo. Digamos que tengo la enorme suerte de vivir de vacaciones perpetuamente dedicándome a lo que me gusta. Imagínate que a alguien le pagaran por ponerse a pescar, o a jugar al fútbol, o a jugar a las cartas con los amigos. Pues una sensación parecida tengo yo. Lo que pasa es que debo confesar que es mejor, porque estoy solo en mi casa, no dependo de nadie, leo lo que quiero, oigo la música que me da la gana, nadie me molesta mientras trabajo, y eso reconozco todos y cada uno de los días en que lo practico, que soy un privilegiado, que no lo esperaba. También es cierto que yo estaba preparado perfectamente para poco menos que morirme de hambre, que es lo que me decían en mi casa. Lo que ocurre es que he tenido la enorme suerte de pillar la coyuntura de un aumento de la cultura, valga la redundancia, de la sociedad, en la que empezaron a comprar cuadros. Cuando yo empecé, en las casas no había más que un Sagrado Corazón de Jesús o una hoja de calendario en el comedor. Y coincidí con esa época en la que el mayor poder adquisitivo de la gente y cultural empezó a facilitar que empezaran a comprar cuadros para decorar su casa. A mí me tocó esa época y pude vivir con dignidad mejor de lo que yo esperaba haber vivido nunca. Eso es cierto, ¿no? Pero bueno, al final lo que queda es que yo sigo siendo feliz pintando. ¿Tú lo que quieres es dar envidia a los 3 o 4 señores que nos están mirando? No, no quiero dar envidia a nadie, ni mucho menos. Lo que quiero es estimular a aquellos que tengan la misma inquietud que yo. Oye, que la pregunta difícil, esta es la difícil. ¿Qué le debes al arte y qué te debe el arte a ti? Porque aquí habrá que hacer balance. Yo al arte se lo debo todo. El arte a mí, si alguna vez me debiera algo, no sería yo quien tuviera que decirlo, sino algún historiador de arte o algo así. Pero vamos, no creo, ¿eh? Yo al arte se lo debo todo. Hablo de sensaciones, de cómo lo percibes tú. ¿De, perdón, cómo? Que cómo percibes tú la reciprocidad. La reciprocidad. Yo muchas veces comento con mi mujer que aunque me he dedicado a esto toda mi vida, hoy en día estoy viendo cosas que me hacen dudar si me he enterado de algo. Porque ahí se está haciendo un tipo de arte que yo ya no entiendo. Yo ya no lo comprendo. Hay arte de vanguardia, llamado de vanguardia, que yo ya no comprendo. No comprendo qué hace un saco de arroz en medio de una sala. O que el premio Turner sea encender y apagar la luz de la sala. O por qué envían a la Bienal de Kassel a Ferran Adrià. Estas cosas yo ya no las entiendo. Me he dedicado a la pintura, todo el arte, toda mi vida, pero ahora mismo estoy reñido con el concepto habitual de arte. Sócrates acabó así. Sí, estoy reñido con el arte oficial. Oficial que pagamos todos en nuestro bolsillo, porque no olvidemos que bueno, si se envía a Ferran Adrià o
o cualquier representante de estos de dudosos del arte actual contemporáneo, pues es con el dinero del contribuyente, ¿eh? Sí, es que como hemos llegado al momento en que todo es arte o vale, sí, todo. Todo vale, y claro, es que yo creo que no todo vale. No todo vale, ni mucho menos. ¿Y dónde estaría la línea? La línea está en el sentido común. Ojalá los políticos tuvieran también el sentido común un poco más desarrollado. Y solo un poco de sensibilidad, tampoco haría. No es tan difícil. Es entender que el ser humano hay que tener un poco de consideración con él. Y que está primero el ser humano y después las instituciones, y no al revés. La banca no tiene por qué estar por encima de un ser humano. Te iba a preguntar eso, ¿cómo vive un tipo de tu sensibilidad un país como este? Yo tengo últimamente el vicio que voy a tener que cambiar. Mientras me ducho oigo la SER, me pongo la radio a todo volumen y oigo la SER. Mientras me afeito oigo la SER y ya cuando bajo pues ya leo El País, leo Levante, las provincias, y ya salgo de casa como un toro embolado. Ya salgo con muy malestar. Y como encima soy un poco fatalista, solo se lo tengo que agradecer a mi madre, nací con esa tendencia, pues la verdad es que se me amarga el día hasta que empiezo a reaccionar, empiezo a pintar. Ahí ya me preocupa más lo que estoy haciendo que lo que he oído o he leído. Pero lo que estoy viendo es deprimente, es ciertamente deprimente. Pero lo más desesperante de todo es que nadie sabe apuntar dónde está la solución y dónde está la luz. Nadie lo sabe, ni aquí ni fuera, ¿eh? Pues no lo sé, tú lo tienes bastante claro. Tú te pones a crear tus mundos. Sí, sí, pero es que está el resto de la humanidad. Y eso necesitamos una solución. No, a ver, es que esto, están mis hijos. Estamos hablando de una experiencia personal. Tú por lo menos has encontrado el sentido, ¿no? Bueno. Sí, sí, pero también me preocupa las circunstancias de mis amigos, de mi familia, en fin, que no solamente soy yo, está claro. Un plano excesivamente egoísta. No, yo tú has dicho que eres un privilegiado y además sí, claro. Lo sigues subrayando. Claro, estás teniendo el mal gusto de subrayarlo. Pero tampoco, en fin, yo no soy ningún millonario que vive de rentas. Necesito seguir vendiendo cuadros para pagarme el vicio de pintar. Bueno, ¿vale? Eres al menos razonablemente feliz. Sí, sí, por supuesto. He dicho razonable, no he dicho excesivamente. Sí, aceptablemente feliz y personalmente con mi mujer, pues aún mucho más feliz. Y tengo las dos nietas preciosas que me hacen las delicias de las tardes cuando voy a verlas o vienen ellas aquí. Bueno, puedes saludar si quieres. Sí, que me gustaría saludar a Iris y Abril, que son mis nietas, y a mis hijos y a mi mujer. Claro que gracias a ellos y porque me aguantan, aquí estoy yo. Hombre, seguro que tú aportas algo. Aportarás. Sí, menos, esa, siempre. Esa parte poética, esa parte mágica. Sí, y otra parte puramente como padre, que somos esa generación sándwich, que pasamos del sí papá, lo que usted mande, a sí hijo, lo que tú quieras, porque mis padres eran muy mayores, había que hablarles de usted. Y claro, pues hemos tratado de compensar aquella disciplina dura, férrea y militar con un toma lo que quieras, porque que tengas tú lo que yo no he tenido, ¿no? Sí. Y claro, pues eso está mal, está muy mal también. Lo que pasa es que todo el mundo está haciendo lo mismo. No lo sé, esto es opinable, ¿no? No sé. Sí. Pero pues hablando de cosas varias, es que esto se me olvidaba y quiero enseñarlo. Paco, a ver si por favor me lo puedes sacar en primer plano. Porque cuéntanos lo que tengo en la mano. Eso es la portada de un disco de un neoyorquino que por medio de Facebook pues vio mis trabajos y me pidió permiso para publicarlo, para utilizarlo como ilustración de la cabecera del disco, de la portada del disco, y me ha escrito una carta muy agradable, muy bonita, agradeciéndomelo muchísimo y tal y cual. Me ha mandado unos cuantos discos de estos, pero es curioso cómo, según dice él en la carta, pues ese cuadro le estimuló para componer un par de las canciones que hay ahí. Tú fíjate el poder del arte y la capacidad de cambiar cosas, ¿no? Aquí la púa del compositor, la púa de la guitarra, como gesto personal. Esto es triunfar, ¿eh? Bueno, si hago feliz a alguien... No sé cómo lo entenderás tú, pero esto es triunfar. Evidentemente este chico, pues, a juzgar por lo que me escribe, pues le gustó tanto que se sintió muy feliz hasta para componer un par de canciones, ¿no? Pues eso, la verdad es que es muy estimulante, muy estimulante. Es una especie de confirmación de ruta. Yo que soy muy despistado,
Puedo perderme con facilidad en una carretera, no sé en qué sentido voy a lo mejor, porque me quedo mirando el azul de las montañas, ¿no? Pero cuando de repente veo a Segorbe 15 kilómetros, entonces me tranquilizo. Y esa tranquilidad es lo que me da cuando alguien me escribe en ese tono, o me felicita por Facebook o tal y cual. Es una especie de confirmación de ruta que tranquiliza mucho. ¿Te sientes reconocido? No he dicho conocido, conocido te conoce sí. Medio mundo. Reconocido en lo íntimo como artista. Eso es muy complicado, has abierto una puerta que es un poco complicada. Ya lo sé, yo siempre al mis... final del programa abro la caja de los truenos a ver sí. qué pasa. Mis muy allegados dicen que yo no sé promocionarme, que no sé estar en el sitio adecuado en el momento oportuno, que no creo en lo mío, por eso no voy a defenderlo en ningún sitio. Y algo de eso sí tienes razón. Y es que me gusta tanto la pintura, entiendo tanto de pintura, soy tan crítico y autocrítico con la pintura, que creo que lo que yo hago siempre podría mejorarlo. Y hasta que no lo mejore, no lo llevo. Eso me parece precioso. O sea, eso es un compromiso profesional. Y luego lo pero de promocionarte... Debería tener algo más de atrevimiento, que al final creo que es un elemento que es lo que tiene tanta gente que vende botes de conserva, por ejemplo. Pues no sé, es que el atrevimiento yo creo que empieza aquí. Sí, creo que termina ahí. Vamos, y cuando uno hace lo que debe, no sé si debe hacer algo más, promocionarse. Sí, pero a veces hasta las mejores de las cualidades tienen por exceso, acaban siendo un defecto. Y es que la humildad también tiene en su exceso, pues es un defecto también, es ser tonto, ¿no? Cuando eres demasiado humilde, ves que los demás te van pasando en la carrera. Y eso tampoco es justo, pero claro, es que no sé ser de otra forma. Me viene ya un poco cuesta arriba tratar de adoptar una actitud un poco más pretenciosa. No sé hacerlo. Pues pinta. ¿Qué hace bien? ¿Pintar claro, o pinta? Claro, lo que debería encontrar es un buen galerista que sí que hiciera esto por mí. Eso existía antes, ahora ya se han acabado. Ahora no son galeristas, son tiendas de cuadros, que no es lo mismo. Desgraciadamente, antes estaba Juana Mordó y estaba Rothenburg y Heller y algunas galerías en Madrid que de verdad que trabajaban muy bien, defendían a los pintores y les hacían la vida bastante más cómoda. Pero claro, invertían algo. Es que las galerías ahora, hoy en día, no invierten en nada, no se exponen en nada. Perdona, las galerías están intentando sobrevivir. Pero ¿y antes, algunas, cuando no iban mal las cosas? Se limitaban a cobrar el 35% al pintor. A rentabilizar el negocio, ya está. Y encima a cobrar el alquiler también, aparte. Los catálogos tú, el banquetito de inauguración tú también. Y fíjate que una galería son cuatro paredes y dos docenas de focos y una mesita. Nada más. Mientras que cualquier tienda necesita una cantidad de dinero desorbitada para hacerla atractiva, para que la gente entre. No, una galería no necesita eso. No, y encima da mucho tono social. No es lo mismo tener una tienda de quesos y chorizos que tener una galería de arte. No. Eso es muy pretencioso. Pero de hecho, las tiendas de chorizos me parece que aguantan, las galerías, ¿no? Algo pasará. ¿Alguna disfunción hay? Sí, pues que la gente no necesita un cuadro para sobrevivir, claro. Esos son artículos de lujo y se entiende como un artículo de lujo y lo entiende como cultura, pero bueno. Y entonces lo relega. Lo aplaza para un mejor momento. Supongo que ahí todo el mundo está tapándose la nariz debajo del agua hasta que pase el momento y podamos respirar. Supongo que es prudencia y miedo. Pues supongo que sí. Y a propósito, ¿tú qué le pides a la vida o qué esperas de la vida? ¿Qué espero de la vida? Pues mira, fíjate que soy tan modesto que solo pido que me siga a mí personalmente como hasta ahora. Como estos últimos 10 o 15 años. Estupendo. Porque eres razonablemente feliz. Sí, por eso, naturalmente. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Muy bien, Javier. Quiero agradecerte muchísimo la atención que has tenido con nosotros, de recibirnos, de abrirnos tu Santa Santorum, de contarnos tus cosas, tus secretos profesionales. Y como este programa pues no tiene grandes pretensiones ni grandes boatos, pues la despedida te la voy a dejar a ti. Di lo que quieras. Bueno, como he dicho antes, un poco de paso, lo único que me gustaría es que hubiera más fenómenos de sintonización, o sea, un público que
entienda lo que yo hago, que le guste esa forma de expresión y que bien visite mis exposiciones, que por cierto la tendré en Navidades en la Galería Pizarro en Valencia. Y, o bien, que si son jóvenes que están dudando sobre adoptar esto como una profesión, que no lo duden, que lo hagan, porque es lo más hermoso que hay. Al menos lo ha sido y lo es para mí todas las mañanas cuando me levanto. La inquietud, las ganas, las prisas que tengo por ponerme a trabajar, eso creo que es difícil de encontrar algo paralelo o parecido. Es lo mejor que me ha pasado nunca. Pues queda dicho. Muchas gracias. Gracias a ti. Pintar en defensa propia. Vivimos en una estructura cultural cuya complejidad es superior a nuestra capacidad individual para entenderla. La hemos construido nosotros, pero quienes deberían organizar, legislar y gestionar las sociedades liberal democráticas y todos sus problemas sociales y culturales ya no tienen los recursos, conocimientos y capacidad necesarios para entender lo que está pasando y lo que se puede hacer para resolverlo. El ser humano ya no puede entender el mundo que él mismo ha creado. En lo concerniente al arte, soportamos mansamente la continua victoria de la promoción sobre el conocimiento y los valores. La pobreza de la preparación artística se ha convertido por la alquimia del mercado en un instrumento poderoso para la mejor expresividad artística, entre comillas, del momento. Momento entendido en términos consumistas. Es el momento también caracterizado por la ausencia de tendencias claras, debido a la exhaustiva proliferación de propuestas e informaciones convulsas que somos incapaces de procesar y provocan la necesidad de buscar refugio personal. Mi refugio es el individualismo y la práctica del oficio como defensa mística ante la incertidumbre y la desorientación.